Bienvenidas a Brasil. Venimos recién llegando, chiquillos. Aterrizamos como hace una horita. Llegamos recién al hotel. Estamos en un hotel precioso que ya les voy a mostrar. Pero antes les quiero contar en qué andamos, por qué vinimos a Sao Paulo. Y miren, charán, hemos venido a un festival de Netflix que se llama Tudum, así como ven aquí en la cajita. Así que se vienen unos días muy entretenidos. Vamos a tener muchas actividades. Vamos a ir al estreno de una película. Vamos a tener un meet and greet con los actores. Así que no se pueden perder este vlog, chiquillos, porque va a estar increíble. Y miren, esta es la vista que tenemos aquí en el hotel. Es realmente maravilloso, miren. Chanana. Y miren, esta es la pieza donde estamos. Samito ya está cómodo. Estos son todos los regalitos que nos dejaron de Netflix. La invitación aquí para el festival de mañana. Varios stickers y cositas. Así que, chiquillos, vamos a salir ahora a explorar, a dar unas vueltas por el hotel. Bueno, chiquillos, ya estoy aquí en el suelo de la pieza. Me estoy empezando a arreglar, a hacer mi maquillaje. Siempre me gusta hacerlo con luz natural, así que por eso que estoy sentada aquí al frente de la ventana haciendo mi make-up para la comida de hoy. Oigan, y les quería contar, bueno, que entre medio del tiempo libre que tuvimos fuimos a la piscina y conocimos a Noah Centineo y a Lana Connor. No sé si los conocen. Son los actores protagonistas de la película To All the Boys. Así que ellos estaban ahí en la piscina con su team, muy tranqui. Nosotros fuimos con Sammy a bañarnos y los conocimos, conversamos con ellos. Muy, muy simpáticos. Obviamente no grabé porque les quise dar su privacidad y no invadirlos así con la cámara, empezar a sacar fotos y a grabar. Así que los dos, un amor, demasiado normal, demasiado simpático. Incluso como empezamos a hablar con ellos fue porque Noah nos ofreció a mí y a Sammy sacarnos unas fotos juntos, porque justo Sammy me estaba sacando fotos a mí y estoy como, ¿quieren una foto juntos? Y yo, Noah. Así que ahora voy a terminar de arreglarme. Samito se está duchando y nos vamos a la comida. Y ya estamos listos, chiquillos, aquí con Samito, nuestros outfits nocturnos. Vamos a ir ahora a la comida. Este es mi outfit que elegí para hoy, que es un enterito blanco. Pucha, no se ve entero, pero es así. Y abajo, así. Miren, chicos, aquí hemos llegado a la cena de Netflix. Y miren, ahí está mi puesto. Buenos días, chiquillos. Ya estamos aquí partiendo el día, tomando desayuno con Samito. Llegamos justo cuando se cerró el buffet, así que esto es lo que alcanzamos a agarrar. Y bueno, vamos a tomar desayuno rapidito y luego vamos a partir todo el grupo a Tudum. Bueno, ya nos vamos yendo al festival, chiquillos. Ahí llegó nuestro auto. Estoy aquí con otras amigas. Bueno, y aquí hemos llegado, chiquillos, a Tudum. ¿Saben que se llama Tudum el festival? Porque siempre que Netflix, no sé si se han dado cuenta, que parte dice como Tudum y ahí parte la escena. Bueno, por eso es que le pusieron así, que atrás ya se fueron todos. Llegamos una horita antes de que abra para ver el espacio más vacío, para poder sacarnos fotitos antes que llegue todo el tumulto de gente. Así que ahora voy a encontrarme con el resto. ¡Amito! ¡Let's go! ¡Let's go! Aquí ya estamos adentro, como les dije, todavía no hay nadie, están recién como armando los stands. Tiro al set de para todos los chicos, to all the boys. Miren, estamos aquí en la pieza de Lara Jean. No sé si han visto la película, yo la vi, me encanta, soy fan. Así que aquí hay como una réplica, se las voy a mostrar en detalle. Segunda parada, chiquillos, vinimos al stand aquí de Sabrina. Y adentro te leen las cartas, te leen el tarot. Así que obvio que me voy a poner a la fila ahora para que me lo lean. Miren, aquí estamos pasando por Hawking. ¿Cómo se dice? Hawking.
Hawkins, sí. Hawkins. Bueno, este es el pueblito donde pasa todo Stranger Things. Y aquí estamos dentro de la piscina, chiquillos. Miren, hay un doble de Billy. Hi, Billy. Hi. Hello. El salvavidas. Bueno, chiquillos, y tuve la suerte en esta experiencia de conocer a mis nuevos youtubers favoritos colombianos. Nos fuimos ya de Tulum, ahora cambiamos de lugar. Miren dónde estamos, una sala de cine vacía. Porque bueno, fuimos los primeros en entrar, pero esto se va a llenar luego. Y vinimos al screening de la película A Todos los Chicos, parte 2. Así que vamos a ser los primeros en verla. Se estrena el 12 de febrero para todos, así que no les voy a poder contar hasta que la vean ustedes. Pero ya al fin, son las 11 de la noche, estamos de vuelta en la pieza y pedimos room service. ¿Qué dices? ¿Qué nos pedimos? Estas papas son de sal. Vamos a pedir... ¡Wow! ¡Ensalada! ¡Qué original! ¡Eso mira sencillo! ¡Qué hamburguesa! ¡Qué original! Classic. Y bueno, chiquillos, debo decir que la película me encantó, me encantó, me encantó. Lloré un poquito, me cayeron unas lágrimas. Demasiado linda, demasiado romántica, así que les va a encantar. Samito, you love it? Super good, everyone should watch it. Yay. Buenos días. Chiquillos, ya vamos partiendo el tercer día tempranito. Hoy día tenemos que estar a las 8 a.m. puntual abajo, así que nos levantamos tempranito. Ya estoy casi lista, me falta terminar unos detallitos. Sammy todavía se está duchando. Y tenemos ahora un meet and greet con Noah y con Lana. Siento que ya los conozco, los he visto tanto durante estos días. Bueno, ahora los vamos a conocer personalmente, tener un ratito para sacar fotos. No sé por qué, como que me duele la guata. Estoy como un poco nerviosa, parece. Así que, bueno, me voy a terminar de arreglar y vamos a bajar. Pero aquí ya hemos llegado al desayuno, chiquillos. Tenemos aquí una mesita para nosotros. Vamos a esperar que lleguen los invitados especiales. Chiquillos, no pude grabar nada del meet and greet. Perdónenme, soy la peor. Pero es que se los juro que fue todo tan rápido. Lo peor es que puse la cámara así en el trípode para cuando entraran grabar todo y apreté el botón y no se grabó, no sé qué pasó. Pero bueno, fue todo muy rápido, los conocimos, conversamos un ratito, nos pudimos sacar fotos cada uno con ellos y eso fue todo. Después se fueron porque estaban en una agenda full ocupados, así que me hubiera gustado poder grabar más con ellos, haberlos presentado para el vlog, pero bueno, no se pudo, la gente famosa tiene agendas muy ocupadas, como ven. Pero ahora estamos aquí en la piscina del hotel, que miren lo lindo, es precioso este hotel, se pasó, se llama Palacio Tangará. Así que vamos a aprovechar el día aquí en la piscina, ya se acabaron nuestras actividades con Netflix, eso fue el meet and greet, era lo último, pero igual con Samito nos vamos a quedar aquí en Brasil, en Sao Paulo, explorando, conociendo, así que nos vamos a quedar una noche más aquí y luego nos vamos al otro hotel que arrendamos más en el centro de Sao Paulo para poder recorrer y conocer un poquito más. Bueno, y aquí ya estamos en el centro, en Downtown Sao Paulo. Chiquillos, miren, este es el último piso del hotel que nos vinimos.
y ahí se puede ver un poco todos los edificios, toda la ciudad. Quería caminar ahí y mostrarles, pero no se puede y hay una cámara mirando, así que no me voy a arriesgar. Tenemos un amigo aquí en Sao Paulo que nos va a pasear, así que no sé qué tanto veremos. Ha llovido harto, como que este es el primer rayito de sol que sale desde que nos vinimos para acá. Y bueno, vinimos a turistear un poquito, chiquillos, aquí en Sao Paulo, y hemos venido a un lugar que se llama Pacuchi Batman, que es como el callejón de Batman, me imagino que significa en español. Y es una calle, es un barrio que antes no era muy popular, pero aquí los locales lo llenaron de grafitis. Miren, está muy choro, está todo lleno de pinturas, de distintos grafitis, así que vamos a pasear por aquí un ratito. Oigan, chiquillos, estamos aquí en un restaurante y les quería mostrar algo demasiado cool. Miren, esta fruta es la fruta de las castañas de cafú, y esta que es la semilla de la fruta son las castañas que ustedes se comen así de repente junto al maní en un picoteo. Es simplemente solo la semilla de una fruta. Así que ahora ya saben, ya la conocen. Esta es la fruta de donde vienen las castañas de cayú. Y bueno, chiquillos, se acaba ya nuestro viaje aquí en Sao Paulo. Estamos en el aeropuerto. Ah, igual se escucha. Tenemos que usar estas mascarillas, ya saben, por el coronavirus. Está mucha gente y casi todos están con mascarillas, así que las compramos aquí recién. Estaban agotadas, chiquillos, en todo Sao Paulo. Fuimos a todas las farmacias hasta que las encontramos aquí en el aeropuerto. Y ahora nos despedimos con Samito. Sami se va para Holanda, yo me vuelvo a Chile. Así que bueno, los quiero mucho, chiquillos. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!